Feliz lunes, gracias por acompañarnos en Despierta Austin. Hoy con nosotros se encuentra Víctor Niño, que es experto en bienes raíces. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Gracias. Nos ha gusto? Oye, siempre es importante, y estábamos platicando, estar informados al momento sí. de vender, de comprar o vender tu casa, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar para las personas que están en el proceso de vender su casa, sí. que puede ser muy atractivo, porque tú sabes que Austin, y era lo que estamos platicando, cada vez más los precios aumentan sí. en, en bienes raíces, en sí. propiedades. Y, y ahorita puede ser un buen momento para, para eso, para vender. Ahora, ¿qué preguntar? ¿Cómo, cómo saber que estás, haciendo, que estás vendiendo a un buen precio tu casa? Pues lo primero que tienen que hacer es agarrar a una persona que los puede guiar y que les, les muestre las casas que se han vendido en la comunidad y por cuánto se han vendido y cómo se comparan esas casas a la casa de la persona que la está vendiendo. Uh -huh. Y así es como se determina el valor de la propiedad. Claro. Ahora me platicabas uh -huh. tú que muchas veces esto puede ser también peligroso porque si la gente no sabe eh, cuáles son las las posibles ah, cosas que te pueden ofrecer, que uh -huh. te dicen, que te llaman como me estabas platicando tú, hay gente que puede llamarte que no necesariamente es un experto en bienes raíces, pero se ofrece a vender tu propiedad, tu casa. ¿Cómo se le llaman a esas personas uh -huh. que no son expertos en bienes raíces? Uh -huh pero hacen, la, hacen sí. una función que es vender la propiedad. Son compradores profesionales que se les llama wholesalers y ellos básicamente lo que hacen, pues le llaman a la gente y dicen, oye, si quieres vender tu casa no le tienes que pagar a un realtor, yo te puedo ayudar. Entonces eso de repente es bueno para alguien que le urge obtener el dinero rápidamente y quiere deshacerse de la propiedad. Pero típicamente, para que usted o cada persona que está vendiendo este, obtenga la cantidad de dinero que puede obtener, es venderla por medio de un realtor. Claro. Sí. Ahora. ¿Qué preguntar o qué hacer? Ahora dices tú, bueno, hay gente que también dice, bueno, yo la puedo vender solo, no, sí. no necesito a lo mejor una persona intermedia. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, pues es posible, hay personas que lo hacen, donde ellos hacen el mercadeo solos, ellos muestran la casa, hacen todos los trámites de documentación, la única cosa es de que si hacen errores... Pueden tener problemas legales. Claro. Por no saber. Y a veces lo barato sale caro. Oye, no, pues sí. Puede ser cuando no estás bien informado, ¿no? sí. Ahora, cuando ya tienes una persona, un representante, un experto en bienes sí. raíces, ¿qué, ¿qué hay que preguntar? Primero, si se dedica al 100% a vender casas o tiene otro trabajo, lo hace de medio tiempo. Segundo, ¿cuántos años de experiencia? Pero también, ¿cuántas transacciones al año hacen? No es lo mismo tener 10 años de experiencia vendiendo 2, 5, 10 casas al año. Entonces, saber exactamente cuántas casas vende, hablar con clientes anteriores que han tenido, buscarlos por medio de Zello, de Realtor.com, de Facebook y ver qué tipo de comentarios tienen los clientes anteriores de ellos. Claro, o sea, ¿sí? hacer tu investigación claro. ¿no? y estar bien seguro de ¿sí? sí. la reputación. Y ahora con las redes sociales ya es muy fácil darse cuenta. Se sabe todo. Se ¿No? sabe todo, <laughs> exactamente. Oye, Víctor, pues muchas gracias. ¿Qué se, qué es, ¿Cómo se ve el mercado ahorita en proyección? Se, se ve muy bien, pero. Te diré que hay varias varias partes de la ciudad donde sí se está manteniendo y ya no está subiendo como antes. Oh, ok. Bueno, será bueno para los que quieren comprar casa sí. y a lo mejor no tan bueno para los que quieren vender. <laughs> Exacto. Hay que estar informados como siempre. Sí. Víctor, muchas gracias.